¿Cómo les va? Muy buenas noches. Iniciamos a partir de este momento una nueva edición de Suceso Semanal, la número 1272, ya en estos 28 años que llevamos en el aire en Canal 2 con este programa. Vamos a presentar a continuación los títulos de información en una jornada que se ha presentado agradable, con sol, pero muy fresco en la mañana. A esta hora tenemos aproximadamente 11 grados en la ciudad con el cielo totalmente despejado. Los títulos. Esperando el 25, Biblioteca Popular de Mafuerte y Cajú se preparan para la velada tradicional que se realizará en la Sala del Cine Cooperativo el próximo jueves 24, desde las 21:30 horas, con entrada libre y gratuita. Entre otros artistas locales, el Ballet Aspa Sumas presentará el Circo Criollo, con la participación de más de 30 bailarines y gimnastas. Hay que pasar el invierno. Desde la planta fraccionadora de gas envasado UCOP Gas, señalaron que habrá disponibilidad suficiente de garrafas de 10 y 15 kilos para abastecer el mercado cooperativo de Almafuerte y Región. La planta podrá elevar un 10% el cupo respecto al invierno pasado. Además, aseguraron que la Secretaría de Energía de la Nación se comprometió a no subir el precio hasta octubre. Rumbo a Brasil, el grupo de baile Las Santas de la Academia Nuni Galetti participarán en los próximos días de un intercambio cultural de baile a desarrollarse en el país carioca. Con mucho entusiasmo y expectativas, viaja el representativo de Almafuerte, integrado por abuelas, mamás y niñas de nuestra ciudad, para exponer una coreografía free dance. Se viene el Mundial. Hoy les contamos cómo será la transmisión televisiva del Mundial de Fútbol Rusia 2018. ¿Por qué canales veremos a nuestra selección? Además, crecen las consultas y ventas de televisores antes de la Copa del Mundo. Los aparatos de 49 y 55 pulgadas son los modelos más requeridos. Servicios sociales. A partir del desdoblamiento de la factura de servicios de la cooperativa, desde el próximo mes, los servicios de ambulancia y sepelio se facturarán separados de la energía. Toda la información a tener en cuenta para continuar con la cobertura. Arte urbano en los barrios. Este sábado, distintas áreas del municipio convocan a jóvenes de entre 12 y 30 años a sumarse a la propuesta de realizar esculturas en Barrio El Salto. Los trabajos de arte serán distintivos del barrio y se instalarán al ingreso sobre calle Rosario Vera Peñalosa. Títulos de la edición 1272 de Suceso Semanal. Como cada año, desde ya hace prácticamente una década, Biblioteca Popular Almafuerte y Cajú se preparan para la realización de una nueva velada Esperando el 25. La reunión será en la Sala del Cine Ideal Cooperativo y con entrada totalmente libre y gratuita. La actuación de artistas y conjuntos locales y, por supuesto, a la llegada de la medianoche, en el primer minuto del 25 de mayo, 208 años de el nacimiento del primer gobierno patrio en la Argentina, allí se entonarán las estrofas del himno nacional argentino. Pero Silvia Pochi Bustamante y un integrante del Ballet Aspa Sumas nos cuentan sobre esta especial preparación que han hecho para la velada de Esperando el 25, el Circo Criollo. Sí, siempre para esta oportunidad de Esperando el 25, que es la actuación más importante del año para nosotros, porque es la entidad que nos cobija, preparamos algo
bastante especial. Este año un desafío bastante grande, porque, bueno, por esas cosas que no sé cuáles son, se me ocurrió que podríamos llegar a hacer eso contando con otras actividades también de acá del club. Y bueno, hace desde marzo que estamos trabajando, hemos estudiado mucho, porque hay muchísima bibliografía acerca de esto, y hemos aprendido un montón. Los chicos se entusiasmaron con la propuesta, así que arrancamos a ensayar nomás. Y estamos trabajando con actores de teatro, con directores de teatro y, bueno, la gente de gimnasia que nos va a hacer la parte circense. ¿Esa apuesta tiene una duración? ¿Son distintos cuadros? El circo criollo tiene dos partes, se hacía en dos partes. La primera parte era de actividades circenses y la segunda parte era de escenario con alguna obra de tipo gauchesco. La primera fue Juan Moreira y es lo que vamos a tratar de lograr. O sea que se va a este es uno de los cuadros que vamos a hacer en el cine. El circo criollo, vamos a comenzar con ese cuadro. Se va a hacer en las dos partes como corresponde. O sea, con un intermedio muy pequeño. ¿Qué cantidad de bailarines, actores y gimnastas que se han incorporado? ¿Qué número total van a formar parte del circo criollo? Y somos más de 30. En total somos más de 30. ¿Han tenido que preparar algún tipo de escenografía? Sí, por supuesto. Hay escenografía para las dos partes. Dos escenografías distintas para las distintas partes. Bueno, Emilio, muchos años en Aspa Sumac, ¿y cómo tomás este desafío? Viniendo del folclore. Sí, ¿no? La verdad que muy lindo, porque acá en el ballet no solo venimos a bailar, sino también a aprender. Entonces es una oportunidad para crecer, digamos, en lo que es el intelecto, o conocer sobre más cosas de nuestro folclore. Y bueno, eso también por un lado es eso, y otro es este desafío de conocer también las danzas que se bailaban en el circo, y bueno, y a nosotros que nos gusta, que vivimos, digamos, llevamos dentro esto nuestro, bueno, a través de la danza expresar lo que sentimos y lo que vivían en el circo también ellos. Así que bueno, todo un desafío, pero hermoso, por el hecho de que nosotros vamos a disfrutar, supongo que sí, todos vamos a disfrutar lo que vamos a bailar, y el aspecto también de conocer más sobre lo nuestro, de nuestra Argentina. Seguramente. Pochi, esto significa que el público que vaya no se va a encontrar solo con danzas características y nuestras, una chacarera, una samba, sino que se incorporan otras músicas al circo criollo. Claro, la primera parte es toda de actividades de circo, sí, con claro, otras músicas, como interpretaban antiguamente las bandas del circo. Tenían su propia orquesta. Bueno, eso no lo podemos lograr, pero sí, las músicas. Pero sí, claro, las músicas. Claro. Bueno, aprovechamos incluso la oportunidad para hacer la invitación a la gente. La entrada es totalmente libre, será el próximo jueves. La entrada es libre y gratuita, como todos los años. Y bueno, vamos a presentar eso. Hay además músicos y cantores locales. Y también actúan todos los chiquititos que tenemos en la academia. Claro. ¿A partir de qué hora el jueves? Desde las 21:30. Avanzamos con la información. El Área de Desarrollo Humano y Acción Social invitan para mañana miércoles 23 al cuarto taller de cocina económica y saludable, que se va a realizar desde las 10:30 de la mañana en el hogar de día, allí en la guardería municipal. El taller es libre y gratuito y está destinado a las familias de los asistentes, a sala cuna y público en general. Estará a cargo de la licenciada en nutrición María Inés López. Les recordamos que el registro civil va a estar cerrado el próximo 24, el próximo jueves 24 de mayo, debido a que los agentes del registro civil de nuestra ciudad estarán recibiendo una capacitación. Se aproxima el frío, si bien todavía, aunque está finalizando mayo, no hemos tenido fríos muy intensos. Sin embargo,
siempre a esta altura del año comienza la preocupación para quienes tienen gas envasado, saber si va a haber provisión, cómo va a estar los precios para este invierno. Bueno, nosotros nos llegamos hasta la planta de UCOP Gas, que es justamente la proveedora del servicio de gas envasado que ofrece la cooperativa a sus socios. Esta entidad, que está nucleada por 13 cooperativas y que la nuestra es una de las principales, y que, bueno, esta planta ha crecido mucho en los últimos años como fraccionadora de gas envasado. Es el gerente de esta institución quien va a hacer referencia a la actualidad del gas envasado, qué perspectivas hay para este invierno, si habrá disponibilidad y también, algo muy importante, cómo van a estar los precios. Bueno, en primer lugar, les agradecemos la visita y queremos llevar la tranquilidad a la población en que el escenario que se avecina es un escenario muy similar al del año pasado. UCOP ha recibido un volumen adicional de un 10% aproximadamente en relación más que el año pasado, con lo cual vamos a estar en condiciones de abastecer a nuestras cooperativas asociadas, entre ellas la cooperativa Alma Fuerte, con igual o quizás un poco más de volumen disponible para este invierno. Invierno que por otra parte aún no ha llegado, si bien han empezado a hacer los primeros fríos, el año pasado ya a esta altura ya teníamos un mes de frío. Así que nosotros estamos listos, estamos preparados para enfrentar la temporada con las mejores armas y además con precios por debajo de los que establece la Secretaría de Energía, y en ese sentido nuestras cooperativas asociadas también han apoyado esta política comercial en el sentido de vender a un precio menor al de fijado por la Secretaría de Energía, como un modo también de colaborar con la difícil situación económica por la que estamos atravesando. Los precios tope fijados por la Secretaría de Energía son para la garrafa de 10 kilos alrededor de 214 a 215 pesos y la garrafa de 15, 325. Nosotros estamos comercializando la de 10 alrededor de 190 y la de 15 alrededor de 280, 285 pesos. ¿Con el tubo de 45? Con el tubo 45 nosotros estamos también distribuyendo regularmente. El tubo 45 tiene el componente del propano, es un gas que no está subsidiado y tiene es un poco más caro. Pero igualmente nosotros estamos llegando a un precio razonable en términos de compararlo con la competencia. Una consulta que, si bien es cierto, es a nivel nacional, pero por ahí ustedes pueden conocer, ¿va a tener variaciones esos valores? Si es que le ha puesto algún tope la Secretaría y que se lo ha informado a ustedes, ¿o esta es una regulación que habrá que esperar que pase? No, ya hay un cronograma, es de público conocimiento que el Gobierno Nacional va eliminando los subsidios en distintos sectores de la actividad económica, y una de ellas es el GLP, el gas licuado de petróleo. Y en abril ya hubo variación en el precio. Estamos aproximadamente a un 70% del valor de paridad de exportación. El resto va a haber la eliminación de los subsidios, va a ser en el mes de octubre. Así que en el mes de octubre seguramente vamos a tener un valor de ya sin subsidio en cuanto a la garrafa, pero no vamos a saber, no, en este momento nosotros no podemos determinar cuál va a ser el precio que se va a manejar en el mercado. Eso va a depender de la oferta y la demanda, como todo mercado en donde no interviene el gobierno. Dependiendo de el volumen que haya disponible en el mercado, seguramente que va a estar en función de la demanda y la oferta que nosotros vamos a ofrecer al mercado. Interpretando sus palabras entonces, ¿durante el invierno deberían mantenerse los precios que están hoy? Totalmente, sí. El escenario es hasta el 1 de octubre. En teoría los precios no se modificarían. Ya hay un cronograma establecido por la Autoridad de Aplicación, es decir, la Secretaría de Energía, que ha habido una variación en el mes de abril, y la próxima variación, la eliminación total
del subsidio en el GLP, sobre todo en el butano, que es el que está contenido en las garrafas de 10 y 15 kilos, termina de subsidiarse en el mes de octubre. Había, entiendo, desde el año pasado una disposición también del gobierno de que les indicaban o les obligaban a ustedes a vender aquí en planta el gas envasado. ¿Eso se sigue haciendo? Sí, sí, efectivamente, nosotros estamos obligados a tener un puesto aquí adentro para la venta al público. Nuestra empresa, será la UCOP, no está, digamos, no fue diseñada para comercializar el producto al consumidor final. Para ello tiene sus distribuidoras, que son las cooperativas asociadas, y a ellas es donde deben dirigirse el consumidor final. Pero estamos en el mismo precio que, por ejemplo, la cooperativa de Almafuerte, de manera tal de que al usuario final le quede más cómodo ir a la cooperativa de Almafuerte a retirar el envase y no dirigirse acá hasta la planta a venir a buscar un envase de 10 o de 15 kilogramos. ¿Se va a evitar lo que en otros años se veía, largas colas aquí por alguna pequeña diferencia? Sí, exactamente. Y lamentablemente, al tener la obligación de nuestra parte de vender a un precio establecido por la Secretaría, de alguna manera perjudicamos a una de las socias fundadoras de LowCop, que es la cooperativa de Almafuerte. Entonces pudimos establecer algún mecanismo comercial de tal manera de llegar a un punto de vender al mismo precio que la misma cooperativa asociada, que es, en definitiva, en esencia, la que debería distribuir el producto que nosotros fraccionamos. Para eso está los canales de comercialización. Nosotros somos fraccionadores y las distribuidoras son las cooperativas asociadas y entre ellas la cooperativa Almafuerte. Por último, ¿algún proyecto, algún desafío en el que están trabajando como organización, como cooperativa que integra estas 13 cooperativas la UCOP Gas para este año? Nuestro objetivo ya de hace varios años es mantener el mercado que hemos logrado obtener, que es un mercado tanto en butano como en propano envasado y en granel. Y por supuesto, nosotros tenemos una perspectiva de crecimiento del orden del 5% anual, y todos los años tenemos ese objetivo por cumplir, que no es un objetivo menor. Hoy UCOP, dentro de las plantas fraccionadoras a nivel país, se ha convertido en una de las principales plantas fraccionadoras cooperativas. Si no es la que más vende, está muy cerquita de la que más vende a nivel país, y queremos seguir en ese camino. La próxima semana, un grupo de mujeres de distintas edades, algunas de esas niñas, estarán viajando rumbo a Brasil para participar de un intercambio cultural de baile, donde van a estar presentes justamente academias de distintos puntos de la Argentina, de Brasil, Paraguay y otros países. Ellas se denominan Las Santas y forman parte de la Academia Nuni Galetti. Y allí estuvimos en uno de los últimos ensayos para conocer hacia dónde van, cómo será este intercambio y qué expectativas tienen algunas de las participantes, que algunas son abuelas, mamás y las más chiquitas también. En realidad vamos a ir con Santa solo. Santa solo. Porque ya pusimos las remeras también con Santa y ya somos conocidas como Santas, así que vamos con Santas. Bueno, recordanos un poquito, Tami, cómo se les da esta posibilidad de participar próximamente, ya el próximo 28 en Brasil. Bueno, comenzamos con una primera instancia donde fuimos a una selectiva de Universal Dance, que se llama el torneo, donde salimos campeonas, y una segunda instancia que era como la final, donde competíamos con toda la Argentina, que también salimos campeones, y ahí se da el pase a Brasil, que es la última instancia. Bien. ¿Es alguna categoría particular este ensamble de mujeres más grandes, de estas niñitas que hemos visto que también últimamente se han incorporado? Sí, por la edad en promedio se llama Adultos 2. Por lo general, el más conocido de la categoría son adultos, pero hicieron una nueva categoría para nosotras y otras chicas que también compiten de la misma edad, que se llama Adultos 2. ¿Y allá se van a encontrar con qué tipo
de certamen? ¿De dónde participan? En realidad lo llaman intercambio cultural porque no tienen como objetivo la competencia, sino compartir y vivenciar lo que se vive allá en Brasil. Y tenemos clases donde, bueno, se dictan varios cursos de estilos, porque no solamente se compite en hip hop y free dance, lo que hacemos nosotros, sino en árabe, en funk, en varios estilos, en jazz, donde tiene cada grupo tiene su clase como particular que puede elegir, hacer elección de qué clase va a tomar. Bien. ¿A vos ya te ha tocado con las Conejos estar en Brasil? ¿Le has contado que se van a enfrentar frente a un gran público, miles de personas que van a estudiar? Ya le he contado, no lo pueden creer en realidad, están como muy nerviosas, pero bueno, esa es la experiencia de que se vive allá, es como todo súper intenso. ¿Es una sola presentación o tienen la posibilidad de hacer dos o tres veces pasadas por el escenario? No, es una sola, por más que salgan campeona o el resultado que haya, es solamente una. Bien, bueno, vamos a la más chiquita, vamos a conocerla. ¿Nombre? Angelina. ¿Y Angelina, cuánto tiempo hace que bailas aquí con las Santas? Empecé este año, pero hace desde los 3 años que bailo. Ah, muy bien. Bueno, ¿y cómo te llevas? Tu mamá también está en el grupo, ¿no? Sí. ¿Y eso es un plomo o no? Que esté la mamá. ¿Te reta a vos o vos la marcás a ella? ¿Un poco y un poco? Sí. Bueno, ¿te gusta? ¿Estás con mucho entusiasmo para este viaje? Sí. ¿Lucecita, de la gimnasia al baile? ¿Cómo es la cosa? Sí. ¿Sí? Bueno, también la mamá en el grupo. Sí. ¿Y qué es lo que tiene de lindo esto? ¿Diferente a lo que vos haces? No. Y no sé, me gusta. ¿Te gusta eso? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿nombre? Eve. ¿Eve? ¿Y cuánto hace que bailas? Este año empecé. ¿Este año? ¿Y por pedido de quién? ¿De la profe, de la mamá o porque a vos te gusta? Profe. La profe. ¿Sí? ¿Y qué te parece? ¿Cómo bailan las más grandes? Bien. ¿Sí? ¿Se mueven bien? Sí. Bueno, ¿van al ritmo de ustedes o ustedes al ritmo de ellas? Las dos. Leo, ¿cómo estás tomando este desafío y este espectáculo? Es, como vos lo dijiste, un desafío para todas, yo creo. Y bueno, a ponerle mucha garra, sonoras, son sacrificios, porque es lo que hacemos todos los días, más allá de este espacio que es nuestro. Son muchas cosas que dejamos. Claro. Tenemos trabajo, hijos, algunas tienen marido. Así que, bueno... es disfrutar, yo voy allá a disfrutar. ¿Estás desde el comienzo con este grupo? Estamos desde el comienzo. Ya venimos, somos varias que venimos ya todas juntas y bueno, incorporando gente nueva que se puede todo. Eso es importante el mensaje, porque se pueden sumar, ¿no? Sí, se puede todo. Cualquier edad que vengan, que están bienvenidas. Bien. Bueno, Graciela, ya habíamos hablado la otra vez con vos. Sí. Me imagino, este era el momento como el más soñado para poder llegar. No, sí. Más vale, yo estoy feliz porque he logrado esto junto con todas las chicas, con esta chica que es hermosa, como nos enseña, como nos hace disfrutar de todo. Así que, bueno, para mí realmente fue un desafío y una gran satisfacción poder hacer esto. Hacer como un viaje de estudios, pero... Sí, puede ser, sí. Con la posibilidad de ir a bailar, nada más. Con la posibilidad de bailar, sí, disfrutar del grupo, que es un grupo hermoso. Bueno, además, digo... Para una mujer como vos, que mamá, esposa, abuela, pero además trabajas todos los días, más allá de practicar un deporte, participar de las clases de baile que viene muy bien, ¿no? Sí, no, por supuesto, a mí me encanta, lo disfruto, a mí yo amo bailar, así que disfruto de esto un montón. Así que para mí es un sueño. ¿Y la integración con chicas y mujeres de distintas edades? No, de 10, porque venimos ya hace rato, un grupo que muchas venimos de hace rato juntas, así que no, ya te digo, es un grupo muy lindo, muy unido, me encanta. Bueno, mucha suerte a las Santas y esperamos material para compartir con todos los televidentes de Almafuerte de la presentación en Brasil ya en los próximos días. Bien, vamos antes de la pausa a abrir el capítulo de actividad empresarial y justamente una empresa de la ciudad, Electromecánica Piscini, inaugura su división solar. Esta novedad que se está dispersando por el país y que está iniciando como una alternativa de alimentación de energía. Y Electromecánica Piscini ya se ha preparado, se ha equipado con todo el asesoramiento y todos los materiales necesarios para hacer una instalación en una casa de familia
un hogar, una industria, un comercio, pero también para el campo, en lugares donde no exista la energía. Paneles solares, conversores, reguladores, tablero de alimentación. La solución para el campo es no solamente poder disponer de energía a través de los paneles solares, sino también alimentación para bombas sumergibles para extracción de agua. Todos estos materiales dispone ya para la venta Electromecánica Piscini en nuestra ciudad. Insistimos, una oportunidad, una excelente alternativa para generar energía para los consumos propios. Todo el asesoramiento está en Electromecánica Piscini. Pueden ingresar a su Facebook, Electromecánica Piscini, o comunicarse a los teléfonos 471-212. Allí están en pantalla, o a los teléfonos celulares 15-52-6908 o 15-32-80-42. Electromecánica Piscini ahora incursiona en la división solar, energía alternativa, ecológica, todo lo que ya se está desarrollando en nuestro país con antecedentes ya en países de Europa y otros de mayor avanzada, con toda esta posibilidad ahora en Almafuerte la ofrece Electromecánica Piscini. Momento de hacer la primera pausa en la información con este anticipo para el próximo bloque. Se viene el Mundial y les vamos a contar cómo será la transmisión televisiva del Mundial de Fútbol Rusia 2018. ¿Por qué canales vamos a ver los partidos de nuestra selección en la grilla de videocable? Además, salimos a preguntar sobre las consultas y ventas de televisores que siempre crecen cuando llega un Mundial de Fútbol. Aparentemente, los aparatos de 49 y 55 pulgadas son los modelos más requeridos. Enseguida, entre otros temas, después de la pausa. Con Alem Motors llegamos a tu ciudad si tu modelo Toyota está comprendido entre los años 2005 y 2016. Realizamos una revisión en el sistema de seguridad sin costo a las versiones Corolla, Etios, Hilux y otras versiones. Te esperamos el martes 29 de mayo en Aimed Automotores. Reserva tu turno con anticipación. Avenida Savio 1256 o llamanos al teléfono 648-111. En Electricidad Patagonia, más iluminación, ahorrando energía con toda la variedad de lámparas LED, paneles para embutir y exterior. En Electricidad Patagonia, gran variedad de artefactos lumínicos con precios directo de fábrica. Accesorios para instalación de aire acondicionado, ménsulas, aislantes, caños. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín 755. YPF Guarechi y Asociados, atención y alta calidad en combustibles, lubricantes y GNC. En nuestros Servicompras encontrás diariamente menúes ejecutivos y promociones en desayunos. Y con la tarjeta YPF Serviclub obtenés más beneficios. Estación de servicios YPF Guarechi y Asociados, Alem y Ruta 36. Doctora Lilian Dagum, abogada, sucesiones, divorcios, contratos, sociedades, asesoramiento integral. Doctora Lilian Dagum, Guillermo Rawson 170, teléfono 473136, correo electrónico estudiodagum@gmail.com. Argentinísima Satelital, el canal que recorre la geografía argentina y su música, folclore, tango y el canto popular. Argentinísima Satelital, por Canal 59, de Video Cable Almafuerte.
Nat Geo Kids, el canal de entretenimientos multiplataformas para estimular la creatividad y la curiosidad de los más chiquitos. Nat Geo Kids por Canal 51 de Video Cable Almafuerte. Rierco, materiales para el agro, la industria y la construcción. A la habitual sección corralón con hierro, chapas, cemento, sumamos ahora grifería y sanitarios de las marcas FB y Ferrum. Caños para gas y agua con la tecnología termofusión de las marcas Vantec e IPS. Rierco, Pedro C. Molina 2, Almafuerte. Con Alem Motors llegamos a tu ciudad si tu modelo Toyota está comprendido entre los años 2005 y 2016, realizamos una revisión en el sistema de seguridad sin costo a las versiones Corolla, Etios, Hilux y otras versiones. Te esperamos el martes 29 de mayo en Aimet Automotores. Reserva tu turno con anticipación. Avenida Sabio 1256 o llámanos al teléfono 648-111. Estudio Contable, Impositivo, Laboral y Agropecuario. Gustavo y Gonzalo Escribano. Matrícula profesional 10-95-263 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Estudio Contable, Impositivo, Laboral y Agropecuario. Gustavo y Gonzalo Escribano. Avenida Buenos Aires 486. Y está cada vez más cerca la llegada del Mundial de Fútbol Rusia 2018. La noticia de ayer para la selección argentina fue cuando el técnico Jorge Sampaoli había anunciado la lista de los 23 que finalmente son los que van a viajar. La noticia, la mala noticia, lamentable, en horas de la tarde de hoy, es la lesión del arquero que todo hacía presuponer, más allá de que no está jugando mucho en Europa. Chiquito Romero, Sergio Romero, no va a poder participar del Mundial. Tuvo una lesión hoy en la práctica allí en el predio de AFA y ha quedado desafectado, así lo ha anunciado ya la Asociación del Fútbol Argentino. Por lo tanto, el técnico tiene la posibilidad de incorporar a un tercer arquero. Ahora, habiendo sido desafectado Romero, aparentemente va a ser Nahuel Guzmán, el jugador ex Newell's Old Boys que está jugando en México y que había quedado fuera de esta lista cuando eran cuatro los que estaban en la lista de 35. Finalmente, Sampaoli se había decidido por Caballero, Romero y Armani, y ahora tendrá la posibilidad entonces Nahuel Guzmán de ingresar por Sergio Romero. Una lamentable noticia para el seleccionado de fútbol. Pero bueno, estamos en la carrera contra el tiempo hacia el inicio de lo que será el Mundial el próximo 14 de junio. ¿Dónde vamos a ver los almafuertenses todos los partidos del Mundial? ¿En qué canales? Y por supuesto los partidos de la selección argentina. Por la televisión pública, es decir, la frecuencia 12, y por Teis Sport, el número 14. Esos serán los dos canales que van a pasar la totalidad de los partidos. Tenemos una placa para ir repasando. Son muy chiquitas las letras, pero yo les voy leyendo que el primer partido será el jueves 14 de junio a las 12 al mediodía. Rusia, el anfitrión, el organizador, va a recibir a Arabia Saudita. Seguramente un par de horas antes se podrá observar el acto inaugural. Y esto se va a ver por la televisión pública, por el canal 12, frecuencia 12 de la grilla de videocable Almafuerte. El primer partido de Argentina será el sábado 16 de junio a las 10 de la mañana. Sábado 16 de junio debuta Argentina frente a Islandia en el Estadio Arena de Moscú, en el Grupo D, y allí se va a poder observar el partido de Argentina por las dos señales, por la televisión pública o por TIC Sport. Sábado 16 de junio a las 10 de la mañana. Argentina vuelve a jugar
el jueves 21 de junio a las 3 de la tarde, el partido de Argentina frente a Croacia. Se traslada de sede la selección allí y una vez más podremos ver esos partidos, ese partido puntualmente, por la televisión pública y TIC Sport. Y Argentina vuelve a jugar para cerrar esta fase de grupos el martes 26 de junio a las 3 de la tarde. Es decir, que hay dos partidos de Argentina que serán a las 3 de la tarde y el debut el sábado 16 a las 10 de la mañana, que también se van a ver por la televisión pública y TIC Sport. Los partidos de fase de grupo van a terminar el jueves 28 de junio. Recordar entonces los partidos o todos los partidos del Mundial en Almafuerte a través de la grilla de videocable. Las vamos a ver en las señales de la TV Pública, canal 12, y en TIC Sport, canal número 14. Pero seguimos con el Mundial y salimos a preguntar en los dos principales lugares de la ciudad donde se vende electrodomésticos, pero en este caso el producto estrella en estos días es el televisor, las pantallas LED, algunos ya con la tecnología 4K, Full HD, Ultra HD, los Smart. ¿Desde qué precio arrancan y cuáles son los más demandados o cuáles son las principales consultas sobre estos aparatos? Esto nos decían los vendedores de Almafuerte. Sí, sí, siempre todos los mundiales ocurre más o menos lo mismo. Ya llevo varios mundiales con este rubro y sí, siempre ocurre lo mismo. Siempre ya promediando mayo, ya junio, ya que son los días más próximos, donde sale la demanda es mayor, ¿no? ¿Qué está buscando entre esas consultas? ¿De mayor tamaño? ¿Buscan precio, marca? Y sí, sí, en esto, hoy, este mundial es el tamaño, la máxima pulgada que se pueda. Los 49, los 50, 55, como siempre tenemos las financiaciones propias, después siempre todo lo que es la modalidad de las tarjetas, con todos los planes que ellas tienen, de 12 cuotas, de 18, de 20, y después hemos incorporado en este nuevo tiempo el sistema de crédito directo, que se llama, que es solo con DNI, muy simple el trámite, y eso es el canal que se está usando más. Siempre sobre la hora de los comienzos del mundial siempre llegan, aparece el stock, sí, sí, sí. Y por último, valores, un televisor, un Smart de 49 o 55, ¿en qué valores arranca? Y hay que hablar de 15.000, 18.000, depende de la pulgada, depende de la marca, pero en esos valores, de ahí en adelante son esas pulgadas. Pero siempre la línea 32, la línea 40 también son pulgadas que también tienen su mercado y se venden. Bien. ¿Están por debajo de los 10.000? Sí, 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 están por debajo de su precio, de 7.000, de 6.900 en adelante. Bueno, sí, en estos días, con el tema del Mundial, el boom del Mundial, es un mes, digamos, propicio para la venta de televisores. La gente consulta qué tipo de televisores. Hoy en día la gente se inclina mucho por el televisor grande, digamos, de 50, 55, 60 pulgadas. Es el tamaño, digamos, que más la gente busca. Y, por supuesto, el Smart, digamos. Claro. Tener esta posibilidad después de incorporarle Netflix o esas series que hoy están tan demandadas también. Exactamente, que son furor, digamos. Y, por supuesto, bueno, toda la gama, digamos, de televisores 4K, que es lo último que ha salido, digamos, en definición de televisores, es lo que más busca la gente hoy en día. Por el momento, bueno, tenemos un stock, digamos, de televisores. Es como que se demoró el ingreso de televisores un poquito, pero hay un buen stock, digamos, para la demanda de la gente, digamos. Para estos productos, ¿qué financiación tiene el cliente? Bueno, financiación, tenemos financiación con todas las tarjetas de crédito. Todos los días tenemos financiación de 12 cuotas.
y de jueves a sábado la financiación del gobierno, que es 12 y 18 cuotas, y también una promoción con Bancor, con Cordobesa, en 20 cuotas iguales. ¿Cómo? ¿Sin interés? Sin interés, exactamente. Como así también, bueno, podemos ofrecerle también lo que es crédito argentino, con una financiación aún mayor. Que bueno, que a Argentina le vaya bien, ¿no es cierto? Así todos nos ponemos contentos, digamos, porque el tema del mundial siempre es como que todos tenemos un espíritu, digamos, competitivo y de querer llegar a más. Así que bueno, esperemos que sea para el bien de todos. Muy bien, avanzamos con la información. El próximo 25 de mayo, el acto central se va a hacer en la Sala del Cine Ideal Cooperativo, así lo está anunciando la municipalidad local, a partir de las 10:30 de la mañana. Acto conmemorativo de los 208 años de la conformación del primer gobierno patrio en la Argentina. Será en Almafuerte el viernes 25 de mayo, 10:30 de la mañana en la Sala del Cine Ideal Cooperativo. A partir de junio ya recibiremos los usuarios de los servicios de la cooperativa una factura distinta, desdoblada, con un componente donde tendrá todos los ítems de la facturación del servicio de energía, y en un segundo componente, dentro de la misma hoja, el resto de los servicios, entre los que se encuentra servicios sociales. A tener en cuenta, porque ¿qué pasa si solo pagamos la energía y dejamos de pagar esos servicios, entre los que se encuentran servicios sociales? ¿Y cómo son las coberturas de los componentes que tiene el servicio social? ¿A qué alcanza? ¿Qué coberturas tenemos? ¿Y cuáles son los valores actualizados de este servicio? Justamente nos informa Hugo Caballero, del área de servicios sociales de la cooperativa. Es bueno esto de cada tanto recordarle un poco al asociado cómo funcionan los servicios. Lo primero que decís, que manifestás, es bien cierto, es real. Cuando uno se asocia o va a pedir una conexión de luz o de agua, no se asocia directamente a los servicios sociales. También hay que hacer una declaración jurada donde manifiesta su voluntad de asociarse a este servicio. Si no lo querés hacer, no te asocias, es totalmente voluntario. Totalmente voluntario. Lo que sí hay que dejar bien en claro, también, una de las cosas de cómo funciona este servicio, que está cubierto todo el grupo familiar con una cuota que en estos momentos tanto sepelio, vamos a decirlo dos juntos, sepelio y ambulancia, está alrededor de 157, 160 pesos. O sea que es una cuota muy accesible en este momento para dicho servicio. Ninguna duda de que nadie lo quiere usar, pero es como un seguro del auto, medio tenemos que tenerlo porque al momento del uso cuesta mucho dinero un traslado a Córdoba o a Río Tercero nomás, de algún familiar que está adherido y que está cubierto, ¿no es cierto? Llevarlo, y si no, no teniendo estos servicios. Vale la pena recordar, ¿cuál es la cobertura que tiene el grupo familiar sobre este importe que paga cuando está adherido al servicio social? Bueno, en cuanto a ambulancia, tiene traslado a los principales centros de la región, siempre y cuando estén entre los 100 y 120 kilómetros. Nosotros estamos a esa distancia de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, que generalmente es a donde se derivan, ¿no es cierto?, a las personas con estos problemas. Fuera de esas distancias hay que abonar un valor por kilómetro recorrido. De todos modos, es muy raro que nos ocurra esto. Normalmente los traslados son a cualquiera de estas tres ciudades, que estamos totalmente bien cubiertos. Y en cuanto a no tiene que abonar, vamos a aclararlo, no tiene que abonar absolutamente nada en un traslado de ambulancia. No tenemos, eso sí, lo dejo bien claro, no tenemos la unidad de cuidados intensivos, o sea, la UTI. Esa no la tenemos nosotros, hacemos los traslados totalmente programados, ¿no es cierto? Indicados por un médico. Sí, sin ninguna duda. La ambulancia acá no la puede pedir el socio, la pide el médico de cabecera que está atendiendo a esa persona que está teniendo este problema de salud. En cuanto a sepelio,
se le cubre totalmente un servicio, tenemos un servicio normalizado, de muy buena calidad en cuanto a al ataúd que se pone. No es un ataúd, digamos, un cajón de manzana, tampoco es un cofre, pero sí un término medio, donde se presta un muy buen servicio. En esto quiero aclarar de que cuando se fallece en Córdoba o en otro lugar, hay que denunciar el fallecimiento ante las autoridades, ante el registro civil, y eso tiene un costo. Eso tiene un costo, y ese costo sí lo tiene que pagar el socio. Lo dejo claro porque Córdoba está alrededor de los 1.800 pesos. Aquí en Almafuerte cuesta algo de 600 pesos, en Río Tercero 900 pesos, en cada municipio tienen en su registro civil, regula el precio de esto. Otra de las cosas que hay que dejar bien claro, que se mantiene hasta el día de hoy, son la cobertura tiene carencia. Vos te asocias hoy, el grupo familiar hasta los 60 años tiene una carencia de 6 meses, o sea, 180 días. De 60 a 70 años la carencia es de un año, y de 70 años en adelante es de 2 años. O sea, te asocias hoy y sí o sí estás cubierto desde el momento que se termina la carencia para poder utilizar los servicios. Esta es una manera de resguardar un poco, ¿no es cierto?, el servicio. Si no, sería muy fácil traer un familiar enfermo de otra localidad y lo tengo acá, cuando fallece está cubierto en el servicio, siempre tratándose de personas mayores, por supuesto. Hugo, sabemos que a partir ya muy probablemente del próximo mes la facturación de los servicios de la cooperativa va a venir desdoblada, y esto lo va a tener que tener en cuenta el socio que tiene hoy o está adherido a los servicios sociales, porque va a venir en un componente separado con el de la energía. Y va a poder elegir si paga la energía y el resto no lo paga, va a entrar en mora. Sin ninguna duda. Esta nueva disposición que ha tomado la ARSEP, de que la energía tiene que ir facturada pura y exclusivamente en una factura aparte, solamente energía con los impuestos de la energía, trae aparejado de que los otros servicios tengan que emitir otra factura. En el caso nuestro, va a ir la energía por un lado y el agua con los otros servicios, con otra factura aparte. Si bien van a ir juntas, los servicios van a ir separados. Energía por un lado, agua, servicios sociales y otros servicios que pueda tener, ya sea banco de sangre, cementerio, parque, u otros servicios u otras cuotas, van a ir en la otra factura. Ninguna duda que sí, el atraso va a tener el mismo plazo que la factura de energía. Te atrasaste un mes y bueno, se va a cortar el servicio. No es que lo vayamos a dejar de hacer, pero te vas a quedar sin servicio. O sea, tenés que mantener el cuidado ese de que mantener la cuota al día, porque no le vamos a prestar el servicio, lamentablemente. Si se nos cae la recaudación del mismo, no lo vamos a poder prestar, siempre teniendo en cuenta que estamos con una cuota totalmente accesible. Se viene para el próximo viernes el tradicional locro del 25 de mayo que organiza la Escuela Pedro C. Molina, como hace tantos años. Es una posibilidad no solamente de saborear el plato típico, sino también de colaborar con la institución educativa. El valor de la porción es 90 pesos, se retira en la escuela y también se pueden adquirir las porciones o reservar las porciones allí en el establecimiento educativo antes del próximo viernes. La información tiene que ver ahora con arte urbano, que comienza a trasladarse a los barrios de la ciudad. Y justamente Luciana Menichetti, es integrante del área de prensa del municipio, nos va a informar sobre una propuesta que van a desarrollar en Barrio Villa El Salto. Hay una reunión el próximo sábado y vamos a conocer cuál es la propuesta de arte para este barrio de la ciudad. Con Arte Urbano y la área de salud y educación estamos trabajando en un proyecto en conjunto con el Jardín de Infantes y la primaria de la Escuela Arturo Capdevila, el CENMA, que ahora está en Barrio El Salto, y el Centro Vecinal, con toda la comunidad de Barrio El Salto,
porque desde, digamos, dentro de la planificación de arte urbano está intervenir y trabajar en conjunto con todos los barrios. Hemos empezado por dar el salto porque ellos ya tenían iniciado un proyecto de volver a tener algo que identifique el ingreso al barrio. Nos hemos reunido un par de veces, primero con los directivos de cada institución, para darle forma y hemos concluido en construir unas especies de tótems donde cada grupo de estos que te nombre va a intervenir uno, siguiendo a un artista argentino que los va a inspirar y teniendo como hilo conductor representar el barrio, lo más significativo del barrio. Cada de estas instituciones ya está trabajando, porque están además dentro de sus propios proyectos, por ejemplo el jardín con el proyecto de arte y el mosaicismo, la primaria por otro lado, el SEMA por otro lado, y veíamos la necesidad, digamos, faltaban los jóvenes, los adolescentes, que encima son por ahí los que más se enganchan con los proyectos de murales, de esculturas, de grafitis. Entonces, bueno, si bien nos hemos reunido un par de veces con ellos, nos está faltando cantidad de chicos y nos hemos encontrado con que nos faltaba cómo convocarlos y a su vez nos estábamos acertando en el horario, nos estábamos reuniendo muy tarde, ya está frío, también porque hay chicos que trabajan, otros que van al cole, había que esperarlos. Ahora hemos decidido hacer una convocatoria más grande para que todos se enteren. Queremos que participen y lo hemos hecho para el sábado, a la siesta, que el clima está más lindo y creemos que van a poder más chicos. El grupo, digamos, en este tótem trabajarían solamente adolescentes y jóvenes, de 12 a 30. ¿La idea es con alguna técnica en particular construir esos tótems? Hemos estado viendo diapositivas, fotos, pero queremos que parte de ellos también porque la técnica es libre, así como ver mosaicismo, otros puede que pinten, otros que trabajen como escultura sobre los muros, pero queremos que de ellos también nazca, porque bueno, tienen un montón de ideas, también ver bueno las habilidades que hay dentro del grupo, hay chicos que hacen albañilería, hay chicos que sueldan. ¿Cuál va a ser el lugar de reunión el próximo sábado? Es en el centro vecinal de Barrio El Salto a las 3 de la tarde. ¿Estos tótem a los que te referí una vez terminados se colocarían o se instalan en el ingreso donde estaba el antiguo arco en el ingreso del barrio? Claro, se instalan a los costados de la calle Rosario Peñalos, donde está el semáforo. La idea es trabajarlo, no queremos que se dilate tanto para que nadie pierda el entusiasmo, pero bueno, calculamos que 2-3 meses nos va a llevar. Cerramos este bloque, nos vamos a la pausa, ya cuando volvamos más información y los datos de servicios. Son una fiesta mundial y te invita a disfrutarla con todo. 20 cuotas sin interés en Smart TV y LEDs y muchos beneficios más. Todo el año es una fiesta cordobesa. Ariel y Perico Mantenimiento Domiciliario. Trabajos en electricidad, plomería, gas, aire acondicionado, calefactores, calefones, cocinas y lavarropas automático. Ariel y Perico Mantenimiento Domiciliario. Llámenos al 470-602 o 153-22-849. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. En Almacolor Pinturería aprovecha esta promoción. Comprando una lata de 20 kilos de membrana Alba, te llevas de regalo
otra lata de 4 kilogramos. Todo por 2.250 pesos. Si pudiera. Con Alem Motors llegamos a tu ciudad si tu modelo Toyota está comprendido entre los años 2005 y 2016. Realizamos una revisión en el sistema de seguridad sin costo a las versiones Corolla, Etios, Hilux y otras versiones. Te esperamos el martes 29 de mayo en Aimet Automotores. Reserva tu turno con anticipación. Avenida Sabio 1256 o llámanos al teléfono 648-111. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano, Piedras Moras, Alma Fuerte, una obra de los trabajadores, una apuesta al futuro de la sociedad. Microinformativo de la Municipalidad de Alma Fuerte. Después de tantos días de lluvia, las calles de tierra sufrieron un importante deterioro, habiendo esperado los días necesarios para el total escurrimiento del agua y oreado del suelo, comenzamos con un intenso trabajo de reparación. Las tres motoniveladoras se encuentran en diferentes sectores de la ciudad, siguiendo un cronograma para cubrir todo el ejido. Agradecemos la comprensión y paciencia. Alma Fuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Hatemer el legado. Todos los miércoles a las 22 horas. Repetición jueves y sábados, 14 horas. Por Canal Local. Tramo final ya de esta edición de Suceso Semanal, recordándoles que el acto del 25 de mayo será en la sala del cine, el acto oficial el próximo viernes a las 10:30 de la mañana, y que el 24 por la noche también en la sala del cine ideal cooperativo, esperando el 25 con entrada libre y gratuita con la presentación del Circo Criollo a cargo del Ballet Aspasú. Actores y también integrantes de distintas disciplinas del Club Cajú. Presentación comercial para ver cómo cotizaron los cereales en esta segunda jornada de la semana. Ladrillos Mariano Pérez. Disponemos en nuestro amplio corralón de materiales de ladrillos, tejuelas, bloques, adoquines, viguetas, áridos, cemento y cal, ladrillos cerámicos. Entrega inmediata y stock permanente. Ladrillos Mariano Pérez. Abraham Molina 471, Barrio Villa El Salto. Soja, 7.200 pesos se mantiene, igual que el comienzo de la semana, que ayer lunes. Maíz, 4.300 pesos la tonelada. Trigo, 6.000 pesos la tonelada en el mercado disponible. Girasol, a futuro, julio de 2018, $325. El sorgo, sin cotización. Buen tiempo, parece que vamos a tener hasta el 25 de mayo, incluso el fin de semana. Solo algunas nubes en el cielo, temperaturas bajas por la mañana, pero por la tarde más templadito. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Asegurador La Segunda. 11 grados la temperatura actual, el cielo está totalmente despejado. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 7. La máxima llegaría a los 20 grados con el cielo parcialmente nublado. Muy parecido al jueves, mínima 6, máxima 20. Cielo también parcialmente nublado. El viernes 7 la mínima. Viernes 25 de mayo, máxima 20 con algunas nubes en el cielo.
Cerramos con las farmacias de turno. Hasta mañana a las 8 de la mañana está de turno en Almafuerte Farmacia Alberdi, en Alberdi 313. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves, de turno Farmacia Mengo de Aloisio en Sarmiento 29. Desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes, Farmacia Argentina, Pedro C. Molina 202. Nos despedimos, punto final para las noticias. La continuidad de Canal 2 llega en el ciclo inoxidable la historia del cohete Alfa. Estamos hablando de la historia de la industria cordobesa. Estos capítulos imperdibles ahora, ya, inmediatamente después del final de Suceso Semanal. Buenas noches, muchas gracias por la atención. Baila, la, 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 la. Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar, el camino fue largo y para celebrar el luz. Ven, va, va, baila, la, 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 la. Hands up for your colors.